Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. La humanidad quiere dar un nuevo salto en el espacio para llegar al planeta Marte. Por eso, ingenieros espaciales cuidan cada detalle y trabajan en puntos específicos de la Tierra para crear ambientes similares a los que encontrarán en su viaje a territorio marciano. En aproximadamente 2 décadas, veamos. Pasaporte a Marte. El color rojizo de la superficie, un robot que recorre el escenario y un pH ácido nos haría pensar que estamos frente a suelo marciano. Pero no, hay un sitio más terrícola que este. Es Río Tinto, en España, que por sus condiciones particulares fue escogido para desarrollar el proyecto Moonwalk, que es la hipotética misión tripulada a Marte. Los objetivos científicos: buscar microorganismos que sobreviven en condiciones extremas, establecer comunicación por gestos entre el astronauta y un robot y probar el traje espacial. Este último punto está a cargo del ingeniero espacial Diego Urbina, que pese a la gravedad de nuestro planeta, logra desarrollar las actividades necesarias de este plan piloto. También en 2011 realizó un simulacro, donde acompañado de 4 compañeros de misión, permaneció aislado del exterior durante casi 1 año y medio en Moscú. Como si fuera un viaje en tranvía, los ingenieros consideran que deben hacer una escala en la Luna. La reconquista humana en nuestro satélite natural podría ser alrededor de 2020 y 10 años después, precisar el viaje a Marte. Una de las grandes tareas al llegar a ese territorio es verificar condiciones atmosféricas y climáticas que pudieran permitir a largo plazo que los humanos encuentren un nuevo hogar, quizás si llegase a desaparecer nuestra actual casa común, la Tierra. Diego Urbina, ingeniero espacial colombo-italiano, integrante del proyecto Moonwalk, que realiza pruebas en escenarios de nuestro planeta, análogos a ambientes de Marte. Gracias por estar con nosotros. Este proyecto es para dar un salto ambicioso en materia astronómica. ¿Cuál es el objetivo de la preparación? Sí, bueno, nosotros, los seres humanos en el planeta rojo, van a estar expuestos a muchos factores, por ejemplo, la radiación, la falta de aire, porque no hay aire allí. Se va con un presupuesto de tiempo contado, que se calcula toda la cantidad de aire que se va a consumir y se lleva de allí. Se procura reciclar lo más posible para obtener esa duración que se trata de obtener. También hay un límite a la radiación a la que el ser humano puede estar expuesto durante todo ese tiempo. Y entonces se piensa tanto por eso como por la distancia entre los planetas, el alineamiento de los planetas. La duración de una estadía de un humano en Marte sería o 1 mes, o si no, ya se tendría que quedar 1 año. Si se queda 1 mes, los planetas todavía están alineados para que los seres humanos se puedan devolver. Pero si ya se pasa del mes, se tiene que llevar todas las provisiones y todas las cosas necesarias para que los humanos puedan estar durante 1 año y puedan volver. El tiempo de duración del viaje es de 8 meses de ida, 1 mes en la superficie o 1 año en la superficie y 8 meses de regreso. Señor Urbina, un gran reto para la humanidad será llegar al planeta Marte. ¿Qué tan eficaz puede ser esta preparación previa en la Tierra para que los astronautas no corran ningún riesgo al llegar allá? Sí, la idea del estudio es que antes de disparar seres humanos a distancias de millones de kilómetros de la Tierra, tenemos que estar preparados. Y el mejor modo de prepararnos es encontrar ambientes o situaciones que sean lo más similares a la situación real aquí en la Tierra, que pueden ser ambientes, por ejemplo, el ambiente del viaje de ida es bastante similar al que se encuentra en submarinos. Que tienen que estar muchos meses debajo del agua, sin comunicaciones o con comunicaciones difíciles, o en el polo sur hay estaciones en las que los seres humanos tienen que estar allí por 1 año, y hay varios meses en el que nadie puede llevarles provisiones porque es tan frío que los aviones se congelarían. Todas estas situaciones extremas se pueden encontrar en la Tierra,
y podemos entrenar y podemos estudiar esas situaciones para prepararnos para cuando vaya a haber ese viaje que va a ser, que va a tener probablemente muchas dificultades, y estemos preparados en el mejor modo posible para cuando suceda. Entonces, uno de esos ambientes también los hemos identificado nosotros como Río Tinto para la exobiología, para la investigación de la biología de Marte, y Marsella para la investigación de operaciones sobre la Luna. ¿Existen similitudes de algunos espacios de la Tierra con los de Marte? ¿Cree que a largo plazo podrían adaptarse mejor las condiciones para que ese planeta sea habitable como lo es hoy la Tierra? Sí, las condiciones para que haya vida en Marte, creemos que si hubo vida en Marte o si hay vida en Marte hoy en día, es probablemente no muy parecida a la vida que tenemos sobre la Tierra, con mamíferos, con seres humanos, con animales grandes. Pero, por ejemplo, en Río Tinto, en España, en donde estuvimos, los científicos estudian mucho este terreno porque hay una serie de bacterias que no necesitan el aire, que no necesitan las condiciones que nosotros necesitamos para vivir, que no necesitan el sol, sino que viven, por ejemplo, 600 metros dentro de la roca, y que solo necesitan un poco de agua y hierro para sobrevivir. Son unas criaturas que se llaman extremófilas. Si en Marte hubo o hay vida hoy, se cree que esas criaturas serán muy parecidas a esos extremófilos, debajo de la Tierra, donde no necesitan una atmósfera llena de oxígeno, donde no necesitan tanta agua, donde no se necesitan estar expuestas al sol y donde están protegidas de la radiación que hay en Marte. Entonces, es ese tipo de vida que esperamos tal vez encontrar en Marte un día. En cuanto a los humanos, si nosotros tenemos que ir a Marte, nosotros necesitamos respirar. Entonces, al menos al principio, viviremos en pequeñas bases en las que se recicla nuestro aire, se recicla nuestra agua, y en la que tendremos que vivir de provisiones. Será difícil vivir como aquí en la Tierra, como ir a cazar o cultivar cosas afuera de la base. Usted habla de efecto invernadero que ha actuado de manera negativa en nuestro planeta. Al pretender esto en Marte, ¿repetiríamos la situación actual de la Tierra que nos podría llevar a la extinción incluso? Sí, por supuesto, si algún día vamos a Marte y establecemos una civilización en Marte, seguramente no esperamos que para entonces hayamos entendido que no podemos comportarnos como nos estamos comportando en la Tierra, contaminando, produciendo bastantes daños en el planeta. Esperamos que ya para entonces habremos entendido eso y que utilizaremos a Marte en una manera adecuada. Diego Urbina, ingeniero espacial, gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes. En el considerado desierto más árido del mundo, crearon un novedoso sistema para suministrar agua. Atacama bebe agua. Atacama, el desierto más árido del mundo. Conseguir agua aquí es todo un desafío. Pero los científicos lo logran con los atrapanieblas, estas mallas de polipropileno que capturan las gotas de la Camanchaca, la niebla costera que cubre de madrugada el lugar. El viento trae la niebla pasa a través de esta malla, las gotas de agua empiezan a depositarse y a condensar y agruparse en mayor tamaño. Esa gota por gravedad empieza a caer, a escurrir a través de la malla hasta que cae en estos canales. Estos canaletas van colectándola y la depositan finalmente en estos estanques. Un metro cuadrado de malla recoge 7 litros de agua por día en promedio anual. En invierno puede llegar a 14, mientras que en verano puede haber cero recolección. Actualmente unas 40 redes de este tipo funcionan en el desierto de Atacama. En Alto Patache, los atrapanieblas abastecen completamente la Estación de Investigación Científica de la Universidad Católica.
Una de las metas es llevar el sistema a pequeñas comunidades costeras del norte de Chile que no tienen agua potable y deben estar constantemente abastecidas con camiones aljibe provenientes de la ciudad. Pero para eso hay que dotar de más predictibilidad a la tecnología. Si pretendemos que este sea un recurso válido como recurso hídrico de consumo para un consumo humano, tenemos que tener la certeza que en el tiempo va a ser sustentable y no un año sí, un año no, un año sí, un año no. El sistema ya se usa con éxito en la región de Coquimbo, más al sur, donde abastece a una comunidad de 2.000 personas e incluso se creó una cerveza artesanal elaborada con gotas de agua de niebla. La tecnología está patentada en Chile y es exportada a varios países, desde Perú hasta Nepal o las Islas Canarias. Ambientalistas denunciaron que al parecer un grupo extranjero convence a campesinos del suroeste del país para capturar ejemplares de especies de ranas venenosas, únicas en el mundo. La Fundación ProAves señaló que la situación es denunciada en el municipio de Barbacoas, Nariño, en la Reserva Natural de Aves, el Pangán. La Fundación cree que como estas ranas tienen llamativos colores, son atractivas para ser comercializadas como mascotas en Europa y Estados Unidos.